Ok, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? De nuevo Rap Guayaco en las organizaciones el día de hoy, organizando el evento de Bicentenario Ilegal, el evento más guayaquileño de todos los tiempos, y vamos a estar usando modalidades netamente guayaquileñas creadas en nuestra propia ciudad, como lo es Caminante No Hay Camino, se hace rap al caminar, y bueno, esperemos que se lo disfruten. Hemos contado con 16 participantes que viven en la ciudad, y los primeros participantes tenemos a Luga versus Leonel. En la escenario, porque poco a poco obviamente demuestro que tengo el vocabulario. Es raguayaco lo que es en el escenario, porque ese movimiento obviamente es solitario. Me trabe y lo se mira como ya se ajusta. En la pista obviamente el talento ya repercuta. No eres veneco, pero allá hay una tabla, y esa tabla obviamente va a ser Selena pidiendo azúcar. En la pista ahora te duela. Obviamente represento ahora ya la nueva escuela. Me siento en Guayaquil en los tiempos de antes, contando cuentos de terror todos frente a una vela, así que lo hago así tranquilo. Mira, tengo el don, obviamente tengo el don de la improvisación. Estamos todos juntos en la última cena, pero el freestyle world y ahí hay un impostor, así que lo hago y yo asimilo. Mira cómo claramente en la pista no hay problema. Hablamos de retraso y pintura, esta Mona Lisa con Da Vinci, Judas, disfruta tu última cena. Así que lo hago así, en la pista ya te trabas, obviamente encima ahora ya te cagas. Si hablamos de la improvisación, que triste que podamos decir que tu mejor amigo es una tabla. La esencia guayaca siempre te dicen calla mi perro. Yo siempre pasaba en las peñas por allá en el cerro. Yo para robar soy tan guayaco que enrollo la bandera de Guayaquil en medio de ese fierro. Ey, yo, tú no puedes rapear así en el free. No me digas que tú eres de Guayaquil, porque no sabes la sazón de Guayasamín. Yo no soy Bolívar, pero tú no eres San Martín, así que no habrá tratado de paz. Señor, ¿cómo está? Una foto, él le quiere tomar. Pues tómele una foto, pero sáquela sin flash. Lastimosamente no tenemos para pagar. Por eso, así que si grita, este rapero piensa que me gana y no cae en la caja. Porque para mí eres una señorita. Yo soy tan guayaco, garañón, vacilo, sombrero de paja. No más, que se complica con la clica, porque las rimas para ti son chiquitas. No vienes de la caja chica. Yo no me tomo foto con la cámara, hago selfie con la señorita. Ah, me tocaba otra más. ¿Cómo está, señora? Yo la quiero saludar en medio de la rima. Él viene a celebrar la fundación de octubre y pensaba que era la Julia de las octubrinas. ¡Tiempo! ¡Aplausos, muchachos! Bien, bien, muchachos, bien. Vamos el minuto de vuelta. Empieza Leonel. Para allá. Empieza Leonel. Cuenta, Raguayaco. En 3, 2, 1. Entonces, que viva Guayaquil. Y esto vamos a celebrar. Porque aquí hay biel hasta para vacilar. Se hace hasta el amanecer hasta que no pueda alcanzar. Tú juraste la bandera, pero lo hiciste virtual. Yo sí la juré, así en cada verso en el momento. Yo la besé con mucho sentimiento. Aunque me decía mi sargento, pasa el parte y yo pasaba el parte. Porque se hacía ese juramento como Julio Jaramillo, pasando en el pasillo. Cuando no había guanchaca, sobraba ese cigarrillo. Y cuando querías ir a comprar las tortillas, te encontraban en las maquinitas y le pegaban al niño. Claro que sí, así normal, pero yo como Jefferson Pérez yo puedo trotar, pero la carrera no me vas a ganar, porque al primer disparo en vez de correrte me empiezas a asustar. Tienes que hacer deporte, no tienes la corte, pero tranquilo, tú no entiendes lo que hablo. Tú no eres un guayaco con los vocablos, yo sería como el caballo, el favorito del establo. Claro que sí, encima del free yo te voy a partir. Tú no sabes de Guayaquil, de una señorita de verde por ahí. Tú no eres Lenín, tampoco eres de la Alianza País. Cambio. Como claramente ya te engañas. Obviamente en la pista ahora vas a sufrir de migraña. Soy tan guayaquileño que mientras tú estás en tu casa yo estoy conquistándola y vacilándome a tu ñaña. Si quieres así, mira esto es recurso, porque obviamente aquí yo escucho toda la music. Quieres hablar de paja, de garañón, pero obviamente no puedes hablar de eso si nunca has visto a Susi. Así que estás vestido. Mira como al parecer en la rima represento el ritmo. Yo
firme la bandera virtualmente. Obviamente tú no puedes decir lo mismo, porque lucho por el título en la universidad, porque poco a poco obviamente yo voy a estudiar y todos los logros que me propongo voy a alcanzar, y al parecer tú no puedes alcanzar esa felicidad. Leonel, te llamas, mira como yo tengo el don, alcanzo como el guardia y no esturro, porque me está viendo mientras yo escucho, pero no puedes decir si le robas a todo, eres un roba burro. ¡Tiempo! Allá, bueno, muchachos, el campeón el que pasa la batalla se lo dice al final de la ronda. Un fuerte aplauso, muchachos, para Oz versus Kruger. Ya pues, muchachos, les explico. La modalidad va a ser así. No sé si han escuchado de la modalidad de caminante, no hay camino, se hace trampa al caminar. Ya, el jurado no es adivino, por lo tanto, escúchenme, el jurado va a contar puntos mediante lo que vean. Ustedes pueden tirar una rima de lo que hicieron ayer, pero no están rapeando con lo que están viendo, entonces no se cuenta. ¿Ya? Así que, como, y tampoco si tú le hablas al jurado sobre un carro, ¿me entiendes?, de televisión mirando hacia allá, no vas a ver que está hablando sobre el carro de ustedes. Así que intenten señalar para que los que están viendo otras cámaras y el jurado sepan sobre qué están hablando. ¿Ya? ¿Ya? Muchachos, ¿quién inicia? Y di vuelta. Jurado, por favor. Minuto a minuto. Ida y vuelta. Vengo yo, empezar. Minuto. Minuto. Avanzan a nuestro ritmo. Yao. Oh, 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 oh. Este loco se nota que comerá perdices. Hoy le dejaré un par de cicatrices, pa' que vea que este loco siempre se contradice. Siéntate, hermanito, y analiza lo que dice, porque vengo aquí mismo, yo lo creo. Torpe, mira cómo viene y aquí mismo la creo. Cree que eres muy bueno, me llevaré el trofeo, y si quieres lo cuelgo en mi casa o en ese museo. Tú como quieras, no importa, nena, porque tengo todo el estilo, yo me siento fiera. Mira cómo viene y yo mato a este cabrón. En este piso de cuadro yo voy a mover peón, pero no puedes conmigo, brother, sé que te jode, porque mira cómo viene, aquí mismo estás jodido, eres un resentido. Recuerde que árbol que crece mal siempre acabará torcido, pero jefe, no puedes conmigo, soy el jefe. Mira cómo viene y aquí mismo le da pena, tú crees que puedes ganarme, nena, lamentablemente es una ilusión, canto de sirena, pero nada, creo que se acabó, camarada, aquí mismo yo te mato y disculpa si miento. Crees que eres muy bueno, yo estoy en crecimiento. Tú te sientes un soldado y el fusil a cambio. Hey, me dicen cambio normal, menor. A ti lo que te falta es precio y también valor. Hablando de la cualidad en calidad, menor. Estoy haciéndolo bien dentro frente a la señora y el señor que vende agua 25. Menos que eso vales tú y el doble que se viste vino tinto. No sé si la cantaste, pero igual así me afinco, haciendo rugido por todo este recinto. ¿Quieres que te explique algo, mi carnal? Porque en Guayaquil soy tan lacra y que suelo resaltar, porque soy como la cultura española para Guayaquil. Después de 200 años sigo en el centro de su ciudad. Si analizas la estructura y la arquitectura enfrente del Museo de las Artes, eso fue una rimadura. Así es que te lo digo, niño, porque no madura. Antes deberían hacerme aquí una escultura, que es lo que falta, menor, camarada. Mira, esa figura ensangrentada, así quedarás tú en el suelo tirada, y yo como un soldado apuntando detrás de las llamaradas. Nah, huevo, nah, maldita sea, aquí me voy, porque soy es una lacra, brother, yo soy un convoy. Así es que yo lo hago, señoras y señores, y disculpe que derrame sangre frente a los espectadores. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso, muchachos. Bien, vamos con el minuto de vuelta. Escúchame una cosa. Ellos tienen que tener algo claro que piensen. Vamos con el de vuelta. Ahí mismo. Cuando yo lo haga así, viene para acá. Ñaño, la primera ronda no va con réplica. Pese a la voz. Empieza Kruger, que se escuche, muchacho. Rapayaco en la casa. Cuenta. Tres, dos, uno. Bueno, ya con esa creo que fue suficiente.
frente de la gente. Qué bonito este ambiente, la gente viendo la cultura y la gente escuchándome rapear. Se nota que va a ser algo en su futuro y en su presente. ¿Qué más te puedo decir? No hay espacio para este tonto que cree que me gana y es palacio. Yo sigo siendo racio. Mira, ahí hay un reloj Casio para que te ubiques en el tiempo y en el espacio. De lo que yo digo, hermano, sin mentir, la revolución del pueblo de Guayaquil, que los españoles oprimieron a los negros y tú eres el político mintiéndole al pueblo. ¿Qué más te puedo decir? Menores, yo soy de la raza guayaca, de los pescadores, los que no creen en los españoles. Si no, pregúntale a Bolívar, que tumbó varias colonizaciones. Oh shit, motherfucker, once again. Sigo haciendo música, rapeando, que es plena. Ya que no estás pendiente de mi biografía, aprovecha el impresor y sácame una fotografía de ti rapeando cuando yo te estoy partiendo, mientras te estoy admirando las esculturas que se están hirviendo. Sigo haciendo esto sin abre boca para callar a este motherfucker. Te estoy disparando con infrarrojo, viste que suena la pista y como a la cultura le quita el cerrojo. Sigo siendo el mismo que no me acongojo, ya yo te gané y para verlo no necesitas anteojos. Agárrate esa ahí que me dice que es la última, pero igualito soy arrechísimo. Si es la última, para ti es la penúltima y vas a escribir una historia en un libro así. ¡Cambio! No me importa, le explico lo que hizo el tarado. Rima lo que sea como simple fracasado, pero creo que nada de lo que ha dicho ha conectado. Tratas de escalar la cima donde yo ya estoy alzado, pero tú no puedes, hermano, vengo en verdad. Cree que eres muy bueno rapeando en la sociedad, pero no me importa, no es elegancia, te aprecio de su ignorancia. Por eso su mente grita libertad, pero no puedes conmigo, bobo, yo te descontrolo. Cree que eres muy bueno, no puedes conmigo, hombre. Mira cómo viene el señor dulce, mira este trago amargo, pásalo con dulces. O quieres un helado, pero no importaría. La venganza es dulce y al mismo tiempo se sirve fría, pero no me importa, hermano, mira, cabrón. Hay luces, hay cámara y poca acción, nah. Aquí mismo viene my brother. Creo que acabo de matarte. Todo mi arte es lo que yo tengo que entregarte. Mira el cielo, creo que Los Ángeles viene a buscarte. Pero bro, nada, bro. ¡Tiempo! Bien, muchachos. Al final se les dice quién pasa. ¡Agua! ¡Yo! Baila la primera. Yo. Se lo damos en 3, 2, 1. Atento, brother. Mira que yo no me estanco, porque lamentablemente pierde y se va por el barranco. Yo soy el celeste, está rapeando con la estrella y al parecer el negro lo tiene justo en tiro blanco. Cállate, que me toca a mí pues nada más, porque lamentablemente loco que van a contar. Tanto que en la batalla el tipo se mueve menos que la estatua de la libertad intentando caminar. Entonces sigo haciendo lo que me gusta hacer. Las personas me miran y quizás no pueden comprender. Soy un guayaquileño y se lo voy a explicar bien. El tapado está arrecho cuando John se pone a comer. Así que mira, brother, entonces, ¿qué vas a contar? Porque lamentablemente lo mato en el Bombay Club. ¿Vieron lo que está pasando allá? Brother, algún día en tu vida en una mesa te sentarás, pero no. No pasa lo que digo, amigo. Sigo con el contenido que quizá nadie entienda esto. Saludos, bienvenida a Guayaquil y espero que en la batalla te lleves el primer puesto. ¡Cambio! Amén, el puesto me lo llevaré, porque todo el tiempo yo demostraré que soy artista, que yo le caigo a la pista, no es por salir en revista y te bajaste un puto por el comentario racista. Yo a ti te quiero, hermano, porque somos seres humanos. Y sí, en Guayaquil hoy 200 años estamos, claro que sí, y no lo digo por descaro y por comentarios como ese después preguntan por qué nos liberaron. Así es que te lo digo solamente con calibre. ¿Por qué me dices blanco? Porque eres negro, somos libres y estamos en el mismo pueblo y la misma esencia. Así que más bien tú celebra la independencia, vainiga, y no me tires con todo tu reculto. En esa mesa no te sentarás porque tú no eres culto. El día que llegues a ser hombre y a ser un adulto es donde te vas a dejar de perder en los tumultos. Última. Así que lo estoy oculto y así lo parto. Bienvenido a Guayaquil, tú me dijiste hace rato, pero escucha cómo te mato, novato. En Guayaquil me recibieron, vengan bien, aquí están mis zapatos. ¡Tiempo! ¡Viva chocolate con maní y polo! ¡Ese talento no es solo para Cristo! ¡Cristo te toma el doble! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Amén, hermano! ¡Es un impreso
que no vas a aparecer. Siempre te vas a descomer. Ya, esto es una batalla. Y piensan que el rapero se calla. Pero hoy te voy a ahorcar con la bandera del Guaya. Claro que sí, para representar tu barrio. Y que en 200 años te hagan un bicentenario. Un minuto, disfruto, aquí lo ejecuto. No es porque sea negro, es porque él es bruto. Escucha cómo es esto, por eso no es de mi grupo. Como quiera, todo el tiempo yo lo dejo chucuto, diminuto contra mí, porque no es un en sí. Y yo estoy partiendo el rostro dándoselo en su país, porque le voy a demostrar que él nunca va a servir. Y me vas a llamar el día que quieras sacar un CD. Ahí te voy a escribir las letras y todas las canciones. Y en esto no te hablo de las reproducciones, es tener el vocablo para llegarle a millones y en todos los pueblos alegrar los corazones. Eso es lo que se supone, expresar las vivencias. Está bien una batalla, pero obvia la competencia. Es lo que dejas en el cerebro y también la evidencia. El rapero no cuenta chisme, solo dice su vivencia. Tu vivencia, loco, pero que tú vas a hablar. Que me tires de negro sobre la instrumental. Simón Bolívar no nos pudo libertar, porque fueron los africanos los que fueron a pelear. No me jodan. Entiende que está pasando. Al parecer el otro día que estabas mirando. Estamos en Guayaquil, él no come encebollado. Y se toca la guatita, algo está sonando por el hambre. Yo no sé si entienden lo que digo, pero vas a ver ahorita, tú pierdes conmigo, por favor. Eres un perdedor, tanto que la batalla tiene más calor que tu vestido, mon. Tengo que explicarla acá, pero por mi madre santa, brother, vengo aquí y hace rap. Una película acabé de grabar y el Independencia de Guayaquil espero que vayas a mirar, pero no. ¿Quién habla de la bandera, brother? Como que si tú pasaste por la de Venezuela. Yo no soy amarillo, la sangre me hace roja, pero azul es para los príncipes y yo me cago en ella. ¡Tiempo! Bien, muchachos, muchísimas gracias. Se les va a decir quién pasó de ronda. No va a haber réplica. Ya depende del jurado y bueno, lo que es. Caminante no hay camino, se hace rap al caminar. Es una modalidad donde vas a rapear caminando y tienes que rapear sobre lo que está a tu alrededor. Ya, el jurado... Más que todos los, no, más que todos los monumentos. El jurado no es adivino, tienes que señalar con lo que estás rapeando. Se te van a contar más puntos si rapeas sobre algo que está alrededor que si me hablas de lo que hiciste ayer. Es más, no se te va a contar si me hablas de lo que hiciste ayer porque no viene la modalidad. Ya, así que intenta jugar un poco con el paisaje. Ya. Ya, dale. ¿Puedo caminar todo lo que se me hace posible? Con nosotros, nosotros vamos manejando el ritmo. Trae a dos raperos para que bailen la primera, luego. Ah, bien. Dale. En 3, 2, 1. Y se tocó conmigo de nuevo, así ponte las pilas. Es más, llego cuando quieras, bien y te aniquila. Ven por favor un momento, hoy te vuelvo a ganar. Puedes devolverte a la fila. ¿Quieres qué hacer para ser el este hombre? Hermano, nunca vas a olvidar mi nombre. Quieres ser como yo siempre, porque hoy día vas a aprender el valor de ser hombre. Cuando quieres hacer dentro de este hardcore. Pero no soy como tú, hermano, soy mucho mejor. En la última cena y tú eres el apóstol, porque dentro de mi mesa siempre hay un impostor. A donde quieras llegar, quieres que lo diga. Pero este rapero es muy malo, camarada. Es más, tú no me ganas nada. Dentro de mi establo tengo herradura de oro con color a mojada. No, quieres hacer lo que yo digo. Pero en realidad, este rapper suena pleno. Si esto es como Clash Royale, tiene este juego. Y si quieres que lance flechas, te inyecto de veneno. A lo que quieras decir y falta una. Pero en realidad yo sí que soy un freestyler. Hermano, a mí no me para nadie. Hoy me siento Michael Jordan en un pasillo. Me hago mi último baile. Cambio, es verdad que tú me tiras el veneno. Pero estos son las fiestas, no los tomo como juego. Yo analizo que el terreno, que ese freestyle wall con la traición bonita está matándolo a Diego, ¿lo entiendes? Eso lo veo ahí. Mientras sigo paseando, lo digo en Guayaquil. Todos de la corte para acá hemos venido. Y ese que era yo, porque yo soy un ángel que he caído. Y ahora sigo caminando como objeto. Bueno, camino, me quedo algo quieto. No sé lo que pasa, no estancado. Lo que pasa es que es una canoa y se queda anclado. Viste que está por allá y yo lo he señalado. O que pasa también porque sabes que perdono. Sería una bomba en el campo que detono. O quiere ese tránsito para que exista un cono. No sé lo que me diga, pero sé que lo interpreto. Por allá sería el punto de encuentro. Por aquí es el sur donde te respeto. Pero mira que el paisaje analiza y quédate quieto. No sé qué me falta para hablar. Solamente sé que en esto yo lo tengo que calzar. Si quieren la batalla, venir a campeonar.
ven que es todo lo que te falta por escalar. Bien, pues muchachos, un fuerte aplauso. Bien, muchachos, escúcheme. El jurado son ellos, ¿me entiendes? Nosotros no hace falta que veamos lo que están señalando. Con que vayan aquí en el centro y señalen es suficiente, no se muevan tanto, ¿ya? Tengo los lentes. Ya. Agua, ¿qué? Agua. Vamos con el de vuelta, inicia Ray. Caminamos un poco y luego. Ah, no, de aquí hasta el final. De aquí hasta allá. Ah, no. Sí, no. Agua. Yo. Padre de Array. Del paso del acto que tomando arriba la fiesta del guayaco. Oye, sí, tienes un acto, la firma de la independencia y tú todavía no firmas contrato. ¿Qué pasa, mi bro? ¿Hojas o por puras? Esa mesa nunca te cuenta lisuras. Y este es el paisaje, nunca se encuentra en oscura. Tu batalla, mira, está escrita todas las escrituras. ¿Qué le pasa, bro? Esto se trata del nivel. Venimos por acá y venimos en papel. Yo no sé lo que me dice el caballero. Y hoy te toca las comisiones porque estuvo como él, como un chulquero. O dime qué pasó si lo tengo que seguir. Y esta es la batalla que nunca se te olvida. Y este con skill actúa como el suicida. Que es el poste porque acá le está enredando a su vida. ¿Qué le pasa si yo sigo viendo cómo voy? Porque dime de la pista, a voy a cómo voy. ¿Sabes qué pasa, mi bro? Y sabes que perdono, soy como el bambú. Porque me atacan y nunca me doblo. Y luego me toca caminar. Si estamos en la pista instrumental, lo que pasa es que en esto cae certeza. Este árbol nació con el tronco torcido y este tronco jamás endereza. ¡Cambio! Jamás endereza, hoy te chocó contra Diego. No importa si es que me pesa, entras al juego. Eras un ángel caído, dijiste en el terreno. Y hoy soy Julio César, junto a Dios. Antes de tocar, te doblo el dedo. Como quiere hacer lo que yo dije en calidad. Pero en realidad que el rapper no me aguanta. Él decía que batallas eran las escrituras y por más que él describa este caladura no serán santas y si agarran donde quiera ir no está tan bien pero está muy mal en la improvisación el grito de independencia del campeón pero estamos en el siglo XXI y a eso le llega una abolición a donde quiera ir pero en realidad en el patrón yo puedo seguir hasta con la terminación estamos a la alcaldía por supuesto campeón porque hoy se considera independencia la libertad de expresión última si quieres que diga solo para hablar no. Es más, yo si te reviento, no importa si estoy en la estatua, veo la solidaridad y como soy tan solidario yo te presto mi talento. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para este talento, las personas que les gustó. Te doy una rima de respuesta para acotar. Claro que no sería ni Pegaso gritando, pero tu niño pelmazo solo eres Rainbow Dash. No me importa, me lanza una, me quiere atacar y nunca le entiendo su flota. ¿Crees que tu talento lo vas a enmarcar y va a ser igual? Que solamente referencia nebulosas.
No entienden un concepto, te parto yo al medio y entiendes mis prosas. Está muy bien que de las flores sea todo ese palacio, pero si lo quemo por dentro es porque salen rosas. No otras cosas, en el momento te explico que no tienes ni argumento. Yo los versos todos los adjunto, si será una cocida en tu mismo punto de encuentro. Yo me centro en una sola, si la apunto pa' que la vean mi roda y la controlo todas. No me importa que sea universidad de las artes, porque yo soy quien las parte todas. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! Recuerden que esta batalla van a ser encontrada en la página de Rap Guayaco, Movimiento Rap Guayaco, en las redes sociales. Vamos con el minuto de vuelta, empieza Isaac. ¿Quieres arte? Te lo voy a explicar. Algo tengo que señalar, entonces yo te voy a contar. Debes aprender de este referente. Cuando marques una fuente, siempre va al final. Te parto en otra más, te lanzo una. Y en realidad que este rapero yo lo domo. Está muy pequeño, de caballo quiso hacerse una fortuna y terminó en su mismo establo con el mono. Cree que es una princesa y en realidad solamente a él no se lo respeta, puesto que eres su misma princesa. Con tus 15 estrellas te llamarán coqueta. Cree que tiene una y no deja ni ser. Y en realidad le explico cómo hacer un beat, ya que me dice que no marca ni un ok. Yo lo dejo sin salvas, aquí solo hay cero kills. ¿Y tú qué me vas a contar? Estás en la misma cena y no es reunión familiar. Esta es mi cena y es la verdad. Tú estás de mecenas a que te vaya a cenar. RTS, solo te retuerces, ni los jueces te van a salvar. Yo voy a regresar todas las veces que me plazca, y si no basta, tan solo voy a esperar. Papá quiere ganarme, pero hablo de este check, porque no puede ganarme en mi estilo con nivel. No me salva RTS, no me salva a él, pero lo que sí me salva es Jesús de Nazaret. Así que ve, el que lleva dentro del elástico, habla de mi estilo porque que suena lo rático. Este que cuidado no les cuente, no es un holocausto dentro de este 20, es Tokio 2020. Sabes, cuidado de mi estilo emprende. Quiere ganarme, no la rente. Me habla de ardes, pero este no enciende. Del arte es hip hop y del arte sí se aprende. Así que guano, sabes que mi estilo es beat, aunque no puede ganarme porque este no es MC. Sabes que cuidado, este no regana porque no me vana. Hay francotiradores apuntando en la ventana. Sabes que queda una más, no sé qué estilo darle. Sabes que es de compás, que tú no sabes de arte, pero este no diga, tú no sabes de arte, pues ándate a la biblioteca. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¿Quién inicia? Iniciaría en un minuto completo, un minuto y de vuelta. Ustedes siguen nuestro ritmo. Si nosotros nos paramos, se despierta. Doy la entrada. Doy la entrada, doy la entrada. En 3, 2, 1. Caudal la entrada, buena sangre fría. Está Dariel metiéndole level poesía. Yo hago hace tiempo que yo no te veía y no sabía que RTS venía a grabar pornografía. Bueno, se la suelto en el compás para rimar. Dariel le mete bueno y si lo hace más letal, sáquelo, porque quiere contagiar a la gente, no de hobby, sino de que el mal rapear, porque yo lo hago más potente. Allá está la biblioteca del arte que es independiente. Si tú quieres educarte en 1820, Guayaquil también lo hizo con solo un agente. Así que ya te callo y te mata. Yo no soy de aquí, pero tengo sangre guayaca. En el arca rescata. Yo soporto tus golpes como Guayaco resistió con los piratas. Ya, y lo estoy haciendo la plena. Tú te pareces a esa estatua sirena. Bueno, ya te voy a dominar. Y este es como el mar. Mi principio, él es el final. Nadie lo quiere mirar. Bueno, la gente que miraba y Dariena ya ve la gente sentada. Es como esas estatuas colocadas, porque lo dejé perplejo y no me dice cambio. Nada. Ok, no digo nada si recién entro yo.
Mira mi pana, porque esto sí es hijo. En la primera habla de estupideces, RTS, obvio que hace rato ya grabó esta violación, pero era a favor de este campeón. ¿Sabes por qué? Porque yo aquí siempre tengo la razón. Van 200 años que se murió Pablo Escobar, tú siempre le caes mal a aquel patrón y me pides una escultura, diciendo que entre todos tú eres el único que rapea dura. Si aquí no pasa ni de ronda farsa, yo soy más puro que el puro de Hualzapampa. Así que no me digas que sabes de hip hop y que entre todos el mejor de Ecuador. 200 años de independencia, pero rap conciencia creo que ya 102. Al revés, palabra al reversa. Igualmente yo ya tengo demasiado talento. Represento al rap guayaco y a todos sus monumentos. Me señala una, yo ya tengo otro experimento. No sé qué pueda decirte, mi brother, si entre todos no tiene nada originalidad. Me siento un poco mal por J de rap, porque vienes a participar y te mato de pisar. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para los participantes. Vamos con el minuto de vuelta, empieza Joao. Disculparán la calor, pero esto es Guayaquil, muchachos. Yo les dije que iba a ser un evento guayaco, ¿sí o no? ¡Ele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua! En 3, 2, 1, en primera ronda y ya quiero mi trofeo, porque el improviso tus escritas ni la leo. No me siento mal porque no ando sin rodeo. Te doy una paliza y te saco ahora de paseo, para que conozcas un lugar un poco turístico. Pero no me siento algo crítico, yo me siento un poco cronológico, porque te mato y lo hago de manera fresca y armónico. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la conciencia? ¿Cuál es la cosa que tengo dentro de mi mente? Estamos celebrando esta independencia. El niño mayor de la aquí no es independiente. Lo que tomaba ayahuasca, eso en dinero se gasta. Pero este es un traicionero, como los españoles con Atahualpa. Así que falta que me va a contestar. Y eso que era él, el de su campo nacional. Me quieren arruinar, novato, no sabe ni por qué. La bandera tiene 4 signos zodiacos. Nadie se lo explicaría, pero prefiero matar lo es a sangre fría. Y él quería hacerme rap. Acá hay mucha luz allá, tú rapeando eres oscuridad. No me das nada, compañero. ¿Y cómo está el señor? Saludo para el caballero. Y le rapea a él, parece que es ratero. Cuando yo le canto, le provoca quitarse el sombrero. Última. Yo se lo explicaba y se lo decía. Darían si le hacía poesía este día. Ella te vio y pensó que tú la robarías, mientras que estaba robándose el wifi de la alcaldía. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso. Ya, dale. Ok. En 3, 2, 1, empiezo como quiero, me adapto yo al compás. Sabes que vengo haciendo esto que improvisa siempre el rap. Ahí está Olmedo, la gente la verá como una estatua más, pero los que conocen la historia sabemos qué hay detrás. Seguimos por aquí, continuamos con el niño, el cual improvisa y también le tengo mucho cariño. Él no sabe nada de la nueva estudio ni trayectoria en el barrio. Le pregunta por él y dice, queda por el centenario. Yo tengo este barrio, diccionario, vocabulario, por lo cual me siento como un empresario, porque siempre te llena a ti de orgullo saludar al señor que está por allá. Vas a saludar al tío tuyo. Bendiciones, patrón. Bendiciones para usted, a todas las personas que sabes que en el momento encontré. Sabes que soy el pendiente de la estatua y el niño que viene a ver el agua de la fuente. Esto me divierte, esto es entretenerte, esto es agradar, improvisar, insultar a la gente. Sabes que, hermano, que te divierte, que estoy aquí por arte, en las partes, haciéndome el fuerte. Última. Se trata, la última, sincero. Empiezo rimando, siempre arte, compañero. Lo que yo tengo siempre lo aglomero. Soy el último y me encanta, ¿sabes por qué? Porque el último es primero. Cambio. Mi tío, tú eres mi tía. Disculpa por la voz, mi bro, pero yo sé que sufre de jerarquía. Ven para acá, ahí está la fuente, mala mía. Yo no vengo a ver eso. Me gusta la fotografía. Toma. Porque yo espero, y tú me quieres ganar, hermano, pero tienes ego. Con un nuevo cubo presa, yo no la duelo. Mira todo tan bonito, mira lo que se robó Salcedo. Entonces tienes que saber lo que estoy hablando. No le improviso, te la estoy descargando. Entonces te gano, no por mente mentirosa. Un minuto de silencio, pues hermano Mendoza. Son cosas de aquí menor, pero como venezolano, bueno, yo soy el autor. Porque bandera es el mismo color, y estamos en Ecuador, yo soy tu libertador. Rebeldito te fuiste, tú no me vas a ganar, papá, porque eres demasiado triste. Mira ya, si ¿sí lo ves?
vuelo para allá, te vas a caer. No importa que me trabe, es porque estoy ronco. Última. Pero estás haciendo el papel de tonto, te la respondo, si me cae hondo. Porque lo que hago y lo termino es porque me lo propongo. ¡Yeah! ¡Un buen aplauso, muchachos! Intenté que sea capela para que se escuche. Intentando, lo he hecho. Gracias, Yanni, igual. Vamos con el minuto de vuelta, muchachos. Dice para acá, para el medio, para el medio. Muchachos. Ey, por acá, venga por acá, por acá. Nos encuentran en redes sociales como Movimiento Rap Guayaco. Movimiento Rap Guayaco, oh, Movimiento Rap Guayaco, oh. En 3, 2, 1, tiempo. Tienes 3 años aquí, esa es la decisión. Ya ando viviendo en Guayaquil. No te lo voy a decir porque es una petición, pero ayer perdió, ganó la selección. Espero que me lo responda, para si quieres guayaco. Aunque si eres venezolana, es lo que digo y lo que trato. En este momento voy a comer un asesinato, pero voy a hablar de lo que sea, voy a firmar el contrato. Allá veo la independencia, igual que Venezuela, por aquí yo vi que dieron más competencia. Yo me voy a ganar y lo digo por vivencia. Por lo que tú me digas, juro que yo tengo la diferencia. Y lo que rapeo, lo que veo, porque me gusta aprender, yo sé que yo también leo. Este rapeo, yo rapeo, pero mira para allá, tú tienes que estar ahí en el museo, como animal que eres, porque tengo el leve, tú me puedes ganar, hermano, y conmigo no puede. Suelo para las redes, que me hable de historieta, lo que sea, que con eso no me conmueve. Última. Es la última que yo pido. Ahí están disparando, vas a escuchar sonido. Te lo digo así porque tiene sentido. Lo sé de todo y suena más que divertido. Cambio. No te entendí, hay un diluvio. Yo soy un perro de la calle, o sea, un perro sucio. Me ando en los movimientos que son tuyos. Yo en el museo de aquí, a este, mándalo para el cementerio del suburbio. Esto es un anuncio diferente. Este solo muere en el suburbio, se lanza por un puente. Porque lo hago y sabes que es el fin. Yo soy el indio Guayas, al que se pasa la malla de Holkin. Se trata de eso, de contenido explícito. Un flow magnífico, coeficiente lírico, este raquítico. Lo que yo tengo sabe que no es ridículo. Este es un fósil, pero en su periodo paleolítico. Sabe que vengo a partirte, sigo mi camino. Caminante no hay camino, se hace al caminar. Porque cuando tú caminas, llegas al destino. Le hablan de historia y en la gloria el nene no sabe qué hablar. Triste por ti y felicidad para mí. Porque eso se trata, yo gano y usted perdió. Haciendo el tipo que yo siempre suelto en el fin. Son cuentos que te cuento y el cuento solo se contó. Última. La dama que me ve, respeto trayectoria para la señora usted. Te digo algo siempre de H. Tú sabes que este es el rapero que ganó, este es el que perdió, le faltó fue fe. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso, muchachos. Ya, por favor. ¿Eh? Ya. Que tengas una lámpara en la mano y diga, bueno, todos nosotros brillamos, pero bueno, si brillamos todos, entonces ¿a qué vamos? Mira. En realidad tú eres muy pequeño, pero aquí no se va a cumplir tu sueño. Eso yo lo sé y yo me atrevo. Yo le voy a quitar la silla a Olmedo, porque sabe que yo sí puedo, porque hago de freestyle. Yo sí sé de este juego, pero ya va, te lo digo en un momento. Tú no estarás nunca en esta estatua porque no tendrás el reconocimiento. ¡Tiempo! Bueno, muchachos, no va a haber réplica y se les dice ya mismo el resultado. La lista de las personas que están en la siguiente ronda, los que no, se les agradece de todo corazón por haber venido. Como les dije desde un inicio, se está armando un proyecto bastante grande y a todos se los van a tener en cuenta. ¿Ok? La lista de los participantes y me les regalan un aplauso, me paren los aplausos porque voy a ir de largo. Lionel, Oz, Johncito, Diego, Isaac, Darien y Kingman son los que pasaron a la siguiente ronda. Se acercan, por favor. Se acercan, por favor. Vos, Johncito, Diego, Isaac, Darien, Keison y Kingman. Se acercan, por favor. Bueno, muchachos. Empezamos directamente con la primera batalla. Que se acerque Leonel versus Oz. Un fuerte aplauso para la batalla, muchachos. El jurado de la competencia, por favor. Por
8 o 3 entradas con opción a réplica. Así que den todo, de todo, muchachos. Totalmente libre. ¿Quién empieza? Para pensarte el patrón. Pero yo soy un guayaco y te veo las huevas. Aquí está la rata y te metiste hasta la cueva. Oye Martín, el hecho que haga show en la calle no te darán monedas. Este público que está aquí, pero en el free, ya que rapeando no eres actor. No me tires lo de siempre, lo de freestyle ball. Que yo soy tu sargento y ponte pensador. No te importa tanto porque mira cómo tienes poco. Este es muy bueno, mi estilo yo lo arrojo. Mira a quien tengo al lado. Sabemos mi pana que en esta pantalla te da mal de ojo. No puedes conmigo, mira cómo te bañato. Este eres muy bueno, este solo es un novato. Mira que concepto, este se vende gratis. Con esta camiseta no te da mi inscripción gratis. Pero se concreta y piensa que esa rima para ti fue perfecta. Él le pegó a tu compañero de A a la Z y yo le pego a tu grupo y tu familia completa. Es como Goku y Vegeta, pero tranquilo que este rapero no interpreta. Piensa que me gana y que me intercepta. Estos glóbulos blancos se están comiendo tus plaquetas. A mi cuarta mano, yo quería como si lo sería. Es muy bueno, aquí ojo a los remedia. Habla de glóbulos blancos, a falta de glóbulos rojos. Este puto gordo creo que le dan un seña. Jefe, no puedes conmigo, hermano, vete. Vengo así peleando con su juguete. Este tan solamente es un soquete. Le pegas a mi familia, a todos le tendrás que pegar puñetes. Claro que sí, este es el estéreo, porque así son los serranos cuando están en Montevideo. Te caja de los cáncer y que tengo leucemia, aunque yo tenga cáncer, sigo donando cabello. Pero tranquilo, se desespera, me dice que es así, que es una rima cualquiera. Ok, que se me acelera, te caja de los cáncer, pelo largo, cuando donas cabellera. ¡Tiempo! ¡Un gran aplauso, muchachos! Jurado de Libera, a la cuenta, todos me ayudan, a la cuenta de 3, 2, 1, una réplica. ¡Vamos, loco, la letra! Esta segunda oportunidad no vas a ser mejor. Pero que vas a hablar de salsa, chiquillo. Si tú eres un niño animado, te da miedo los pasillos. Me da miedo los pasillos. Recuerda que Chucky está en tu crew, pero él me pide el cuchillo. Ya, pero no me importa, hermano, estás jodido. Porque cuando te pones la almohada, morirás dormido. Morirás dormido, pero no es adversario. El de cáncer está jodido, pero hay algo solidario. No me importa, hermano, porque mira, le corto el mostacho. No gana el cáncer, gana el área, es el chico de los cachos. El chico de los cachos, de ti yo me río, no eres Nacho, yo soy Dorito, para ti desafío. No me importa, hermano, eres un payaso, yo no me río de ti, yo soy la gota que ha colmado ese vaso. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¡A la cuenta de! ¡Tres, dos, uno! Gracias, Leonel, un fuerte aplauso para vos. Nacho, gracias por haber asistido, ¿eh? Una línea, ya sabes qué hacer. Porque lo tengo que explicar y decir, no me importa, mole, era igual. Viendo tu color de piel, pareces un chino. En la Antártida te vas a quemar. No tienes cerebro, por eso es que la compro, yo te quiero. Obvio veo la línea y sé qué hacer, obviamente no pisarla para evitar la mala suerte del gato negro. Si lo hago bien cuando compito, entonces
Te apinto, hablan en los gritos y en la batalla yo te pinto. No sé si entiendes, novato, porque de la batalla yo te sacaré del cuadro. Referencia muy perfecta, no me importa buena porque te paso una herida. Claro que yo soy el gato negro porque por mi cerebro aquí yo le he matado 8 vidas. ¿Quieres hacerlo aquí? En la compa ya no me hables de free. Yo me aprendí la historia de aquí. ¿Quieres hablar de escultor? Hermano, no me hables de guayas a mí. ¿Quieres que hacer en este free? ¿Qué quieres que lo partan? Lo puedo reventar dentro del corillo. Soy Julio Jaramillo, con Alza Costa. Te llevas la copa rota, la pasas por mi pasillo. Muchachos, iniciamos. Mira. ¿Quién era? Isaac y Darien. Ñaño, te tengo que explicar algo que un dolor te va a recordar. Tenemos que caminar, solo el rap vamos a llevar. Y mientras avanzamos, tu familia se queda atrás. Será como cuando llegaste acá. Cálmate un poco, que te va a doler más. Iba a entrar con tu 8-8, quizás. Pero si este Isaac, no ganarás. Yo si le gano a Isaac, pues detestable. No pueden meterle gal arriba y no es notable. Yo soy fuerte como golpe de látigo cable. O más fuerte que uno te quiero de tu madre. Yo te doy vida cuando te rapeo en el parque. Por eso es que neto yo sé lo que es improvisar. Tiene una camisa de planeta de los simios. Y es el primer simio que quiere venir para acá rapear. Me dice él ahora. Y en realidad no lo entiendo este novato. Yo hablaría de tu camisa, pero para alcanzar mi rap te faltarían todavía 24. No me llega ni al 90, no completa ni un patrón. Y eso que lo ataco hasta completando mi formato. Está muy bien que tengas tu razón, pero más a su lado caminar que un Paco. No, tú caminas del lado del Paco. Recuerda, yo estoy siempre con el Paco colombiano, hierba. Eso lo digo siempre y esa es buena jerga. El que tiene la razón finge no tenerla, para que la gente no comprenda que tiene algo tenido en su cabeza que está vuelto mierda. Pero ¿quién le da la razón a este pendejo que dice soy tonto cuando se mira al espejo? Cuando se mira al espejo, mira lo que va a decir y quiere que eso le festejen en free. Claro que el que no tiene la razón hace que la tiene, y el que no la tiene hace así para hacer reír. Y quiero un voto más. Sí, haz otro gesto, a ellos muchos les va a gustar, a ellos les encantan los gestos. Si recuerda que es batalla de gestos y no de freestylear. No, pero no es el gesto de este lado, porque ese gesto hace 3 años no tenía significado. Eso los niños ratas lo han investigado, y tú eres uno de esos mismos que yo había creado. Así que yo lo dejo en el pasado. Y dice que siempre hay alguien para dejarte a ti juzgado. El que tiene más plata es el más lavado. Si quieres, pregúntale a los corruptos o a los abogados. ¡Tiempo! Aguayaco en la casa. Ya saben, pueden encontrar las batallas en Facebook y en Instagram. Movimiento Rap Guayaco. Movimiento Rap Guayaco y Rap Guayaco en movimiento. Ya lo saben, mi gente. El jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Un aplauso para Isaac. Pasa Darien. Cualquier tipo de información me encuentran en las redes como lince-oficial. ¿La otra batalla quién? La otra batalla, ñaño, la siguiente. La otra batalla es Kingman vs. Jason. ¡Fuerte aplauso! ¡Batallota! ¡Ñaño! Ahí se termina el encerramiento. ¿Sabes? No, aguantamos aquí. Si nos botan, caminamos. Si nos botan, caminamos y bajamos para el lado de ustedes. Saliendo con un camelazo. ¡Juliano! Sáquense la madre, por dicho, sáquense la punta. Aquí estamos en prácticamente en la calle, literalmente en la calle. Esta es batalla de improvisación. Ya va, yo quiero que observen las redes.
toca mi tumba, por favor, porque soy de ese gente mochilero desde Venezuela hasta Ecuador, bueno. Eso te lo digo al inimar. Lo que pasa es que tú no me ganas, papá. Tienes la piña, eso acabo de notar, pero la piña, los milagros a este tipo no se le dan. ¿Sí? ¿En serio, mi chamo? Me lo dices como si fuera guayaco, hermano. Vine de Venezuela y viajé a otro plano, pero dímelo real, no como si fueses ecuatoriano. Primero y principal, yo siempre me destaco. Respeto a Venezuela y al pueblo guayaco. Se trata de eso, el respeto es lo fundamental. No solamente hablar para agradar a la gente sobre instrumental. Yo no agrado a la gente y tú me respetas. Tú sí tratas de agradar cada vez que rapeas en la buceta. Con los ecuatorianos no te metas, porque yo soy el que mezcla encebollado con arepa. Y tú, que interpretas, y a la final, en realidad tú no te encargas. Esta victoria para mí se me va a la larga. Este sigue como la piña, porque se me amarga. Mira, hermano, sabes que esto siempre se respeta. Tengo el rack que pago allá, siempre todo ya en la buceta. Es distinto, ¿sabes qué? Esto es concreto, es solamente lo que te voy a hablar y explicarte respeto. Me dices encebollado, pero no eres bachi. Yo sí que combina la galleta con el yaguar. Échale bola, esto solamente es más fácil. Tú solamente un fósil de 300 años, sea frágil. Ah, sea frágil, pero yo soy ágil. Lo que pasa es que te lanzo el misil. Tú puedes mezclar lo que quieras aquí, pero eres un estúpido mezclando el encebollado con canjil. ¿Quién come eso? ¿Quién come eso? Lo que pasa es que en batalla a ti te falta mucho peso. En realidad no tienes suerte, te topas con la muerte. Es que yo maté a puro hueso. Puro hueso, ¿sabes qué? Echa chispa, él combina de todo. Él siempre ha sido un artista, wow. El ilusionista, pero ¿sabes cuál es la ironía? Que su honor se combina con la pista. Triste y lamentable, de eso es irresponsable. Tu padre, la verdad palpable. ¿Me entiendes, sable? Lo que yo tengo es responsable. Sabes como la menete con la caraota, relación inestable. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso, muchachos! Bota de guineo, por si acaso, para los que no se enteran. ¿Qué es eso? ¿No quieres loco? ¿Qué es loco? ¿Para dónde es loco? ¡Tambure! Es lo que acaban de decir, güey. Es lo que acaban de decir. Ya, pues, muchachos, me ayudan con el conteo todos de 3 a 0 a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Réplica! Por 12 y está. Ya, ya, no era, pero. Dale, dale. Dale, 2 por 2. Ya, muchachos, escuchen una cosita antes de empezar, un pequeño corte. Ya saben, cosas de bicentenario ilegal, como saben, las autoridades no me despejaron de un sitio, así que si en medio de la batalla se me da por decirles caminen, vamos caminando como lo hemos estado haciendo. Okay. Ya, si tú hablamos caminando. Ahí vienen las motos. Creo que ahorita. Se mueven cuando yo lo diga, muchachos. Eso es malo, son los que me traen. Ah, es lindo. Y allá le da la vuelta así, para allá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. En 3, 2, 1, tiempo. Le haces gestos al jurado, le haces gestos a la audiencia. ¿Tú crees que con eso me vas a intimidar con tu presencia? Yo sí le hago gesto al jurado y no es contigo. Te respeto, así sea malo el resultado. El resultado, cada quien es responsable de hacer lo que le da la gana. Practica y aumenta el nivel. Tú también practica y hazlo de cora. No contaste mi por live, voy a buscar una calculadora. Busca una calculadora, pero busca una pista para que practique, para ver si el talento mejora. Yo puedo practicar en el instrumental y a ti solo te da un cálculo renal. Cálculo renal, pero por ahora Kimmel pasa los años, pero no mejora, más bien deteriora. Deteriora, pero en el instrumental no cuentes la hora, porque si te gano va a ser puntual. ¿Sabes, hermano, que soy un en sí? No cuento la hora, pero ahora cuento los pulmones. Que te metí. Te metí, no es verdadero rapero y no cuenta la hora. Delante de Kruger es un segundero. Es tu culpa. Es tu culpa. La decisión de los jurados en 3, 2, 3, 2, 1. Pasa Pirulo. Pasa Pirulo. La siguiente. Siguiente de una, siguiente. Luba contra. Mi casita. Ya me eliminaron.
Lince. Y que pasen los cuatro participantes que quedaron en las semifinales. Yankee Ford. ¿De dónde es Diego, Darío? La neta que me haga revivir a mí. Yankee Ford. Ya, Game 4. Otra vez, Dios, para los que no saben, bien, muchachos, regalenle un aplauso para esta batalla. Voy a ser sincero, tiene buenos raperos, para que me entiendan. Regalenle un fuerte aplauso a los raperos de Freestyle. ¿Quién empieza? 4x4 con palabras, muchachos. Inicia. Bien. Bien, la palabra es iglesia. Para los que no conocen del arte, ellos van a tener que rapear sobre todo lo que tenga que ver con iglesia. Bueno, por la palabra entenderán, mi gente. Lionel, nos pueden encontrar en redes sociales como Movimiento Rap Guayaco. Van a ser subidos todas las batallas y vamos a estar indicando dónde vamos a seguir organizando los eventos. A mi persona, MC Lince, lo pueden encontrar como Lince-Oficial. Y esto dice... La palabra es iglesia. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer conteo. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo rapeo para que me escuche la gente, ya que mi chico es independiente. Tú eres el cura que salió en la noticia. Con la palabra de Dios abusas de los creyentes. Busca sotana en mi laboratorio, pero no está mal, hermano, esto no es notorio. Eres un alma en pena, o sea que yo te pongo ahí bailar el limbo dentro del purgatorio. Dice toda la vuelta en la fiesta pagana y antes se revuelca. Oye, cura, lo que tú ves como agua bendita lo veo como agua puerca. Como agua puerca, si no tienes nivel. Entonces sabes que este rapero ya no fragua. Quieres agua puerca, yo te lavo los pies. Y si no te sirve, camino sobre el agua. A ver, camina, si te da. Si no caminas sobre el agua, estás abusando de tu humildad. Tú no sigas el juego. Él me lavó los pies con la excusa de decir que no tiene ego. No, en realidad está mal. Pero, ¿sabes qué? Llevo improvisa. Yo no te bauticé por eso, sino es que hice por ahí que si el padrino te bautizan. Bautiza, lo mismo en cada momento. Lo mismo, con su reglamento. Vaya que lo siento. Cuando te bautizan te hace una bruja en la frente por tus pensamientos. Por mis pensamientos, pero no tienes seguro. ¿Sabes que yo lo digo y el rapper tiene problemas? No sale la escena de pensamiento puro. No eres mi uno, solo eres un alma en pena. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, ¿me ayudan con el conteo? Se la damos a la cuenta de 3, 2, 1. Brille. Oye, las cosas no son ciertas, piensa que me gana, dispara cada palabra, pero le sale mal porque sabe que tiene la mente puerca, no comenta. El rapero me revienta, dice que lo que hace pero ya no se concentra. Ahí dice bienvenido a Don Olimpo, desde cuando San Pedro tiene la puerta abierta. Si tú también tienes la misma camiseta, entonces somos diferentes. Entonces, si tenemos la misma camiseta, lo mismo físico, pero cambiamos de la mente. Cambiamos de la mente, yo para ti rapeo diferente. Este otro sueño se te truca porque rapeas como nunca y te gano como siempre. Bueno, ¿sabes qué? Tengo un estilo sincero. Si vamos 2-0. No puedes decir que digo mi pana, ni para cada palabra para matar a este neno. No hace lo que dice mi pana. No importa si es mi culpala, no es la camisa, es que la porta el que se la gana y el que la regala. Si yo te la gané el miércoles,
que tú pudiste llorar. Bueno, mentí, era en la semi porque él no pudo llegar a final. Pero tranquilo que como guayaco ahorita te voy a atacar. Nos vamos 2-0, te llevo 3-0. Yo soy guayaco, te pego 3 sin sacar. Pero yo 5-0, coqueta. Así que ya no te metas. Quieres que gane, que tiene un estilo muy bueno. Pero sabes que lo arranco. Este rapero lo estanco. Sabes que no le lo aguanto. No importa si da la vuelta olímpica o porque ahora no estamos en la Marta Blanco. Era Plaza Blanca, pero tranquilo que salió mal. No me digas que tú eres la liga, que la copa no la puedes ganar. ¿Cómo? No puedes con Barcelona, se nota, no puedes superar. Si Barcelona tenemos la surocura, ellos sí saben lo que es carnaval. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para los batallantes, las personas que les gustó por ese lado, aplauda. Por allá, ¿sí? Me ayudan con el conteo, a la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Pasa Diego! ¿Qué es, mam? La palabra va a ser publicidad. Puedes tomarte de ese lado. Va de atrás, ya te digo. Yo he escuchado un bombo. Si te quedas de este lado, porque es que no te tomes. Así como están las hermanas, ¿no? Bueno, es lo que dice el competir. Vengo yo a matar a Kiman aquí dentro de Guayaquil. Él es un mal publicista para todos aquí. Va a ser una funeraria, la alegría de vivir. La alegría de vivir, que publicidad y no me impresiona. En tu mente entra todo el mundo, te llaman McDonald's. Oye, y la sorpresa, pero lo que no sabían es que hecha de gusano todas esas hamburguesas. Hecha de gusano, lo que dices tú de la hamburguesa. Por eso es que te da, claro, pero solamente quieres sacarte gatito. La sorpresa dice que yo soy como McDonald's, como esa empresa. Tú eres Ronald, el payaso que yo uso como pieza. Como pieza, pero yo soy la sorpresa en el drag. En realidad a este no le hago publicidad, pero si lo miro por detrás, yo me pongo a observar. Seguro que en las nalgas tiene el hábitat. Yo no tengo el hábitat, esa rima no es necesaria, porque yo habito en toda área. Este tiene publicidad y es solo labia. Yo tengo más publicidad que Jorge el guayaco en la Trinitaria. En la Trinitaria suena criollo. Claro, estafando, ahí está el rollo. Pero no completas la misión. Eres publicidad mala, igual te pegan. No te llamas faraón. Yo soy faraón, cada vez que suelto competir. Porque te la pero no puede ganarme cada vez que me sueltan ese free. Yo soy como Jaime Nevo para Guayaquil. O tú como Cintia Viteri cuando se quejó de lo del COVID. Del COVID, pero no vienen los insultos. Última. Porque en realidad es película de adulto. Viste lo que habló con publicidad, pero no lo puso en el sitio. La publicidad no era para el municipio. ¡Bien! Con fuerte aplauso, muchachos. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Ay, me dijeron que nos saca la rima del estado. Ya, ya, ya lo grabé. ¿De qué te dejas hacer, Felice? ¿Qué te dejas hacer? A la cuenta de 3, 2, 1. No es como ustedes, no es como ustedes, como 22. A todos los presentes. Este equipo, ya saben, se dijo lo que, se cumplió lo que se dijo. El que no llegó a la hora puntual quedó descalificado. Madre, se viene la final, muchachos. Premio para el. Pero con todo entonces toma el. Ahí sí me gusta. La pintura va a ser, pero se un fuerte aplauso para los participantes, para las personas que no comprendan de qué se trata esta modalidad. Ellos han elegido una de las personas que han participado en el evento para que sean sus compañeros, para que sean su dupla. Libre. Y bueno, muchachos, en todos de ustedes. 4x4 libres, chicos. 4x4 libres, ya saben. Ahí vamos a hacerlo. Lo dejo, muchachos, lo dejo. Lo dejo.
Para mí matar a dos muertos vivientes. Ah, y tú rapeas por espectáculo. Tú vas a perder, yo lo vi en el oráculo. Tú eres de la piña, Bob Esponja, Calamardo. Tú no me ganaste a mí, me robaste con los tentáculos. Con los tentáculos, pero eres una cerda. Creo que tienes la mente lerda. Obviamente que lo viste en el oráculo. ¿Qué pasó, Magister? ¿Todavía andas rozando la perla? No, la perla está en el Pacífico, pero yo lo suelto más verídico. Aizone, llámalo, que es una tortuga de muchos años, parece de Galápago. De Galápago, hijo, yo te apago. Te partí el lunes y también te toca el sábado. Qué amargo, lo que te digo es que te quiebra. No me cojas tu huevo porque tienes cañones como el Perla Negra. Como el Perla Negra, conmigo y el sábado. Tú aprendiste a contar gracias al abaco. Pero no me hables de oráculo, no hagas espectáculo. Ya perdiste, lo vi en el tabaco. En el tabaco. Pero sabes que tengo un estilo para hablar, para rimar. Obviamente lo viste en el tabaco, te estaba pegando cacho, por eso es que te prendió mal. No, no te prendió mal, te dieron castigo. Yo sí la he prendido. El tabaco no dijo lo del comprometido, sino que estaba con él y ahora me tocó ser su enemigo. Claro, igual que tú, como te pasa con tus compañeros, porque siempre quiere mostrar que es alguien la del sincero. Él dice que ganó y se le dio al compañero. No eres el dirigista, eres marihuanero. Yo no fumo primero, hola los comedias, no le detecto, ahora te llaman quiero. Ah, sí, eso fue un chiste, no fuma, ¿por qué niegas lo que fuiste? Ah, tampoco me puedes rimar, si clínico eras, clínico serás. No, yo te lo digo y entro en la city, porque igualito me desplazo creepy. Él habla de fumón y es tremendo hippie, él nunca fuma y tú no hables de creepy. ¡Qué creepy! Vete para otro bando, que llegó el y tú no estás de respaldo. Tú no eres marihuanero ni eres heroinómano. Te metes un ratito de vez en cuando. Ay, mira, tu ojo no es de Illuminati. Yo te voy a matar, niño de papi. Tú querías ser clínico, como eres venezolano en la clínica que te den comida gratis. No, por eso es tan mal. ¿Sabes que este rapero no tiene duda? ¿Sabes qué? Es una verdad absurda. Ante la duda, ustedes ruda. Pues ustedes lo que yo les explico. Te conté que rapeando fornico. Yo uso drogas, pero no conflicto. Ustedes se modificaron, acepto y volví. ¿Saben, mi gente? Pueden encontrarnos en las redes como Rap Guayaco, Movimiento Rap Guayaco. La persona que les habla, Lince, guión bajo oficial. Se viene la siguiente ronda. ¿Qué pasó? ¿Dónde te vas? Son tres. Uno. El tiempo, quizás no lo lleve yo. Pero es lamparoso el que usa esto si está dañado el reloj. Toma, un teléfono, a tu mamá la tienes que llamar. Se le olvidó la lonchera de tus cositas, ella te iba a alimentar. Bueno, me iba a alimentar, sucede a veces. Y lo seguirá haciendo aunque pasen los meses. Te pediré una muestra, ¿te parece? Porque son malos, ya le he ganado a estas 6S. ¿Tú le has ganado a estas 6S? Buscando contacto, mamá, estoy perdido, me lanza la ubicación por GPS. Micrófono activo, saluden a la gente, ¿a quién se le perdió esto? Si se lo doy a él, se lo roba. Yo lo devuelvo porque soy honesto. Eso es una verdad aguda. Tú lo devuelves, yo lo pondré en duda. Al menos en esta tarima
Mamá, mándame el Uber, no hay busetas para la rutina. Ahora hay que te manden busetas para la rutina. Préstame ese parlante y ese mismo micrófono, un bus que esté en la bahía y listo, tengo propina. Otra vez vamos con el reloj, te lo voy a dar, no es un fósil. No tiene hora, pero esta es la hora perfecta para tú morir. Ah, sí, es un fósil, con esto señores, pero tú eres experto. Camine, vamos. Camine, no le pegamos, vamos. Muchachos, no sigan haciendo bulla, continúa con la batalla. Sigue. Se le pasa el tiempo. Uf. ¿Tú vas de frente, Julián? Por eso te digo, sí. Nosotros eso. De frente. Yo no sé por qué pierdes el tiempo, hablando siempre de los fumetas con ese argumento. Fumar no te quita el tiempo y hasta los humanos sanos sabemos que quedan muertos. ¿Te quedan muertos? Por supuesto. Pero en realidad el rapero no puede con mi lápida, mi rima es básica. No importa quién queda muerto, sino quien derrama lágrimas. No, las lágrimas están en el cementerio. Si tú fuiste un tipo serio, no tengo tu lápida, es más rápida la del misterio. Si ya estás bajo tierra, solo hay un sepelio. Solo hay un sepelio, pero no tienes poderes. ¿Piensas que con eso tú me hieres? Obviamente que no, las lágrimas no están en tu tumba. El día en que te mueres, él es el único día que te quiere. No, yo solamente paso el día y fumo, y siempre paso regala y consumo. No tengo poderes, pero el convencimiento de rapear ya me otorga poderes. Conservo uno. Claro que sí conservas uno, pero no tienes estilo y ya no es tan hardcore. Obviamente que con conseguir propinas en una buceta por poner la cara de ladrón, creo que conservas dos. Yo no tengo dos, yo tengo un testigo de que a los pasajeros yo los trato como amigos. Los jurados de eso han comido. No tengo culpa que veas la cara del niño mantenido. Claro que no, yo no vi esa cara. Yo también salí, también competí, también gané. Sí, no me compete lo que diga este fin, porque yo hice todo lo que no lograste aquí. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso, muchachos, un aplauso. Un aplauso por Bicentenario Ilegal, que es ilegal y sigue siendo ilegal, mi loco. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! Es una ronda, muchachos. Era mejor cuando decías hardcore, pero ya no será tan bien en el parlante. Piensa que me gana, pero no tira las balas, porque yo ya le gané en este instante. Sabes que estamos caminando porque nosotros de la pera también somos reales caminantes. Ya no puedes caminar con doble tempo, tu pulmón no termina como antes. No funciona, pero no rimaste, porque solo te equivocaste. Yo soy el del pulmón quemado y el que no ha fumado le afecta bastante. Por donde que ir, hay que venir. Obvio que sí, puedo hacerlo así, porque la compa yo sí te partí. A mí me afecta lo que haga este sí, porque yo soy tu madre, yo sufro por ti. Ahora está diciendo que supuestamente eres mi madre. O sea que tú aceptaste que un día sí te estoy yo mi padre. Que tiene crecida. Díselo, que hacen también. Pero ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo dices que yo acepte eso? ¿Estás seguro de que tu padre es tu padre? ¡Oh! Pero sabes que lo dices en el momento de...
madre que yo le diga parece posible. Lo que dice dentro de su neurona, no te contagias a la gente mentira, pero no se miente en persona. No se miente en persona, pero dice que lo hace y no se equipara. Obviamente que se miente en persona, el verdadero rap, pero lo dice en la cara. Y si quieres que yo le diga a mi pana, sabe por qué te rap, pero no gana. Porque a pie de gas es lo mismo que yo, mi pana, pero sabe que desde hace tiempo que a mí no me iguala. Claro, eso lo hacen los de nivel. Tú eres bueno rapeando, pero tenía que ser en la cara de él. ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1. Diego. 3-0. La segunda como quieto. A la cuenta de 3, 2, 1. 3-1. Y la tercera ronda, doble tempo, a la cuenta de 3, 2, 1. Bien. Diego se la lleva bien, muchachos. Es mi hijo. Nos ayudan las personas a las cuales les gustó el evento y quieran salir con una foto. Todos nos colocamos de este lado para una foto. Ayúdenme, brothercito, para una fotito y todo.